México hizo historia en los Juegos Panamericanos Lima 2019 luego de obtener 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para un total de 136, y de esta manera adueñarse del tercer puesto de la competencia, posición no presupuestada por ninguna autoridad deportiva mexicana. Si bien Estados Unidos logró mantener la hegemonía y Brasil seguir con el desarrollo deportivo en la zona, el tercer sitio de México fue relevante, ya que desde Mar del Plata 1995 no se había tenido una actuación tan destacada fuera del país. La medalla áurea de la arquerista Alejandra Valencia fue el broche de oro de la delegación mexicana en los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, destacó que lo hecho en Lima por la delegación mexicana es una actuación sobresaliente y ya es parte de la historia del deporte nacional. El tercer puesto en el medallero obtenido por México en la cita panamericana peruana representa un logro que no se había presentado en 64 años, cuando México fue sede en la cita de 1955. Además, es el único país que ha participado de manera ininterrumpida en la justa. Notimex.